Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. De este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. De cuerpo.
esa morada que hizo para ti y para mí. En este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo celestial en los cielos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, sorbida será la muerte en la vida. De terrestre al celestial, de este cuerpo a mi teofanía, de esta vieja casa este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos como Jesús. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos con los primogénitos, mis hijos serán.
Tú has vencido para mí el libro.
abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelador de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. por
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el mismo omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, tú empezaste tu programa desde arriba, desde cuando estabas en la eternidad. Oh Señor Dios Todopoderoso, presentando todos tus atributos, oh Padre, atributos de Hijo, de Padre, de Espíritu Santo, de Sanador, de Salvador, oh Padre, te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, Señor. En ese mundo invisible tú formaste casas celestes, oh Padre, como tefanías, espíritus, ángeles, para que aquellos que fueron creadas cumplan tu misión, Señor, para que fueron creadas, siendo así los ángeles, para adorar al ser que los creó. Eso es a ti, oh Padre amado. Entonces apareció la palabra Dios como objeto de adoración, los ángeles, y así cada uno de ellos cumplieron cada quien su comisión para que fueron creadas. Luego te desplegaste, oh Padre amado, más abajo y formaste el mundo visible, Señor, para que todo lo que existe en ello podamos entender lo que hay en el mundo invisible, oh Padre. Y desde ahí ha venido el tiempo, el conteo del tiempo, oh Señor Dios Todopoderoso. Y nos encontramos aquí en eso, han pasado 6.000 años, Señor, sucediendo eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2.000 años. Desde Noé hasta Jesús, otros 2.000 años. Pero desde Jesús acá, Señor Dios Todopoderoso, tú has cumplido tu palabra. Así como fue en la primera venida, así sucederá en la segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4:16 ha entrado en la escena, oh Padre. El mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, Señor. Entró en la escena, Señor, en este último tiempo, Apocalipsis 10:7, Señor, donde este profeta venía a revelar todos los misterios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Oh Padre amado, cuando él estaba en la escena, Señor, fue directo a primera de Tesalonicenses, Señor. Entonces él fue el que dijo, la segunda venida de Jesucristo está sucediendo, Señor, en su primera etapa de voz de aclamación. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces convencidos de que tú has enviado, Señor, y ha cumplido toda tu palabra al pie de la letra, Señor, y tú no has fallado ni siquiera un punto, una coma, oh Padre, todo has cumplido. Nos encontramos en este punto de la tierra y a esta hora, Señor, para cumplir tu misión de Apocalipsis 10:8 al 11, Señor. Esa es la razón, es el motivo por la que nos unimos, Señor, y juntamos por estos medios para comer el libro, oh Padre. Profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. No fue de nosotros mismos, no hay algo en nosotros, ese abismo clamando a otro abismo, Señor, lo hemos escuchado, Padre amado. Entonces nos encontramos en esta tarde para continuar la lectura y este compañerismo, Señor. La lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías que ha dejado escrito, Señor, en audio, en discos, en todo, Padre, para que no tengamos excusa de que tú no has cumplido, Padre amado. Entonces, muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos rápidamente con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje y siguiendo el orden cronológico. Estamos en esta fecha ya del año 64, 9 de febrero. Este mensaje se titula Cuenta Regresiva. Mensaje predicado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 9 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado en los párrafos 10 y vamos a repetir el párrafo 10 para formar el cuadro. Dice el párrafo 10: Observe al sol cuando sale en la mañana, el sol que alumbra los cielos. Es un niñito que es mecido en los brazos de su madre. Cuando está débil, no tiene mucha vida y no es muy fuerte. Y luego cuando las
A las 8 en punto empieza a ir a la escuela. A las 11:30 se gradúa y sale de la escuela secundaria y de la universidad. Luego, entre las 12 y las 2, está en toda su fuerza. Luego empieza a ponerse débil, más débil, más débil, más débil. Y finalmente se pone muy débil, al igual que un anciano o una anciana se oculta. ¿Será ese su fin? A la mañana siguiente regresa para testificar que hay una resurrección y una vida más allá de la muerte. Para Ponce, todo testifica, toda la naturaleza testifica, la palabra testifica de ello, el espíritu mismo que está en nuestros corazones testifica de ello. Algo dentro de nosotros nos dice que hay una resurrección de los muertos. Así que vean, decir, si alguna cosa cumple el propósito de Dios, tiene una resurrección. Pero solamente se levantará si cumple el propósito de Dios. Si una flor vive y no es germinada, no se levantará nuevamente. Si usted siembra maíz y no germina, no se levantará de nuevo. Todo lo que no cumpla el propósito de Dios no tiene resurrección. Pero usted no puede mantener en tierra algo que cumpla el propósito de Dios. Se levantará nuevamente para testificar de una resurrección. Nosotros sabemos que todas estas cosas son correctas. Ellas son testimonios para nosotros, para animarnos. Cada día, donde quiera que usted mira, usted ve a Dios. Párrafo 12. Hay un cuerpo natural, una gente. Hay un cuerpo de gente espiritual. Hay una novia natural. Yo he tenido el privilegio de casar parejas jóvenes. Y yo nunca pienso en ello a menos que yo les hago dar la vuelta. Una pequeña superstición, quedando yo con mi espalda hacia el este y ellos mirando hacia el oeste, perdón, hacia el este. Y mientras los observo, imagino sus corazones latiendo como uno solo, Cristo y su novia. Hay una novia natural, y siendo que hay una novia natural, es solo un testimonio de que hay una novia espiritual. Hay una novia espiritual. Porque hay una novia natural. Todos estos acontecimientos naturales, ahora ellos anuncian acontecimientos espirituales. Cada acontecimiento acompaña el otro acontecimiento, solo que lo perfecciona. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, es algo así como una vida espiritual, cuando ella entra a la vida natural. Perfecciona la vida natural. Ella hace que usted esté en una mejor condición que en la que usted se encontraba en la vida natural. Cuando la hoja envejece y muere, regresa nuevamente con la vida en la resurrección para testificar el año siguiente. Ella regresa a una mejor condición que lo que tenía, que la que tenía cuando cayó. Vean, todo testifica de estas cosas. Párrafo 14. Tomemos por ejemplo el avance que el hombre ha sido capaz de lograr sobre la tierra. En todos estos avances naturales, deseo su completa atención ahora. Todos los logros naturales que se han dado en la tierra han sido precursores de logros espirituales que Dios ha llevado a cada mediante su iglesia. Todas las cosas naturales son un tipo de las espirituales. Usted dirá, ¿cómo es eso? Tomemos uno de ellos, el transporte. Primero, el transporte fue mediante el caballo. El siguiente fue el automóvil. Luego, la ciencia nos construyó un avión. Pero fíjense, primero fue un caballo de fuerza. El automóvil probablemente tuvo quizás 20 caballos de fuerza. El avión se elevó a cientos de caballos de fuerza.
¿Ven lo que es? Es exactamente la manera como se avanzó primero con el caballo, luego fue construido el automóvil y entonces lo siguiente fue el avión. Nosotros simplemente nos mantenemos obteniendo logros cada vez más altos y mayores. Este es el logro de la ciencia. Este es un precursor de las cosas espirituales que sucedieron de parte de Dios por medio de su Espíritu, lo que ha estado en su palabra prometida. 15. El hombre natural, mediante el conocimiento, mira hacia atrás para su logro. Así es la ciencia. Mira lo que Dios ha hecho en una creación anterior. Ellos salen y recogen trozos de tierra. Consiguen pedazos de rocas y fósiles y elementos y los unen unos con otros. Vean, en ese logro ellos están tomando lo que Dios ha hecho y lo pervierten de su estado original para mejorar un poco más sus casas de habitación, su economía y todo lo demás a partir de lo que ha sido creado. Eso es en el logro natural alcanzado por el hombre. Pero Dios, en el logro espiritual, está yendo hacia adelante, no hacia atrás. Él está yendo hacia adelante, mirando en la palabra y creyendo las promesas de cosas que aún no han sucedido, de las revelaciones espirituales que manifiestan las cosas espirituales que Él ha prometido. Él las ve suceder. Sí, como los científicos están trabajando en su laboratorio con diferentes cosas para ayudar al hombre, tomando la creación, el hombre espiritual está mirando hacia adelante buscando algo que Dios prometió que aún no ha sido creado. El hombre natural mira hacia atrás, el hombre espiritual mira hacia adelante. Esa es la manera en que ellos tienen eso en la iglesia. El miembro de la iglesia natural mira hacia atrás, hacia Finney, Skankey, Knock, Calvino. Todo eso estuvo bien, pero ese mira el día de ellos. Pero ese era el día de ellos, perdón. Nosotros estamos mirando adelante hacia algo más, una promesa que es superior y mayor y lo que Dios ha prometido. La ciencia va atrás para tomar aquello. Nosotros vamos hacia adelante en la palabra del Señor para encontrar lo que Dios ha logrado. Párrafo 16. En estas dos cosas, una va delante de la otra o la tipifica. Ahora, de la misma manera que la ciencia ha sido capaz de alcanzar más caballos de fuerza, como lo hizo al tomar el poder y hacer instrumentos cada vez mayores, los autos y los aviones, también Dios ha hecho lo mismo como en cada uno de ellos, de aquellos tipos. Ahora observen. Allá en los días de Lutero, su poder era el caballo de fuerza. Y entonces Dios, teniendo a Lutero en sus manos bajo control, fuera de una gran organización o sistema, permitió ver a este hombre que el justo por la fe vivirá. Y cuando él fue capaz de alcanzar la justificación y predicarla, la iglesia volvió a la vida. Volvió a la vida y empezó a moverse solo un poquito, allá en los días de los caballos de fuerza, cuando el caballo de fuerza estaba casi a punto de desaparecer, el carruaje, el caballo y la carreta. Ahora él alcanzó la justificación y a través de eso la iglesia entonces recibió vida al creer en Jesucristo, sin tomar algún. Usted dirá, yo creo en la iglesia, yo creo esto. Párrafo 17. Creer en Él es vida. Justificado por la fe. Lutero lo predicó. Eso fue tipificado por los días del caballo y la carreta. Luego él tomó bajo su control a un hombre en Inglaterra llamado John Wesley.
sacando de él todos los ismos. Y él pudo, por medio de John Wesley, introducir la santificación en la iglesia. La santificación levantó a la iglesia sobre sus pies y la hizo capaz de caminar. Al final de la edad de Wesley fue el automóvil. Y nos damos cuenta que cuando él, al final de la iglesia de Wesley, quiero decir, no, vean, cada reformador viene al final de la edad. Ahora, vemos que Wesley, al final de la edad de su iglesia, vino un poco antes de los pentecostales. Pues vemos que la iglesia tuvo suficiente fortaleza a través de la santificación para apartarse de las cosas del mundo. Santificar significa separarse para la gloria de Dios. Es una lástima que haya perdido eso, pero ella recibió suficiente fortaleza. Lutero le dio luz allá en los días del caballo y la carreta. Wesley la colocó sobre sus pies para que caminara. Santificación. Separándose de las cosas del mundo. A través de eso surgieron las pequeñas ramas como los peregrinos de santidad, los nazarenos y todo lo que surgió de eso a través de la santificación. Párrafo 18. Pero recuerden, ellos no podían quedarse quietos. La columna de fuego se movió y ellos fueron a la calle Azusa, aquí en California. Y entonces, ¿qué hizo eso? Ello representó los días del avión, del automóvil, cuando ellos Dios pudo, por medio de los hermanos Wright, o pudo el hombre lograr un aparato que pudiera volar. Inmediatamente precursando aquello, vino el Pentecostés en la calle Azusa y el hombre levantó vuelo al aire hacia lo sobrenatural, hacia lo desconocido. Él habló en lenguas desconocidas, hizo cosas desconocidas que eran extrañas a la iglesia, porque él había despegado de la tierra, había partido hacia el aire. ¿Qué lo hizo? Inmediatamente después de que aparecieron los aviones, él alzó vuelo al aire. Dios mostró por medio de los aviones que su iglesia estaba ascendiendo. Él muestra por medio de las cosas naturales lo que está sucediendo en lo espiritual. Ellos siempre siguen, así como los sabios siguieron a la estrella para encontrar a Cristo, después de seguirla por 2 años. Párrafo 19. Ahora observe que todas aquellas cosas que son logros obtenidos por el hombre solamente son tipos y sombras de lo que Dios está haciendo. Él siempre lo hace de esa manera. Él nos ha hablado de las señales que estarían en los cielos y las cosas que estarían ocurriendo antes de la venida de Cristo. Vemos eso hoy. Es una señal de advertencia. Y vemos a la ciencia cómo ellos han progresado y cómo Dios ha progresado por medio de su iglesia. Un hombre que va montado en un avión no desea más un caballo o carreta a menos que quiera divertirse un poco. Pero el caballo y la carreta, recuerden, ¿cuál es el poder que está en el avión? Simplemente se han añadido más caballos, eso es todo. Párrafo 20. Así que cuando John Wesley halló la justificación, una obra aparte de la justificación, él nunca condenó la justificación, él simplemente le añadió más poder a ella. ¿Ven? Y cuando los pentecostales hallaron el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones, ellos nunca negaron la santificación ni la justificación, simplemente añadieron más poder y despegaron y subieron porque habían hallado más poder. Todas aquellas cosas estaban indicando a medida que aparecían. Si tuviéramos tiempo, pudiéramos verdaderamente quedarnos en esto, pero no lo tenemos. Pero él se elevó. A medida que la ciencia logra algo, mirando hacia atrás, Dios logra,
yendo en esta dirección, avanzando hacia el reino. Mil disculpas por la interrupción, mis amados hermanos y hermanas, una pequeña desconexión. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cuenta Regresiva, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 24 de febrero del año 1900, perdón, 9 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 21 dice: Ahora encontramos que desde la calle Azusa los aviones despegaron en grandes avivamientos, recorriendo el mundo hacia lo desconocido, hacia lugares celestiales, hablando en lenguas desconocidas, con dones desconocidos para el mundo. Pues ellos pensaron que eran fanáticos, pero es que habían sido capaces. Dios tomó un grupo de personas en sus manos. Tomó a un negrito de ojos bizcos, allá en la calle Azusa, que no tenía más entendimiento que creer que lo que Dios había hecho era la verdad. Y eso es correcto. Vean, cuando la ciencia tiene que inyectar mucha inteligencia en la mente del hombre, sabiduría, conocimiento, para ir atrás y hallar estas cosas. Dios tiene que sacarle lo que Él tiene para Él poder usarlo. Uno va en esta dirección y otro va en aquella dirección. Uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Ahora, ella dejó estas iglesias intelectuales ancladas en la tierra. Cuando los pentecostales despegaron con el hablar en lenguas y con grandes dones de sanidad, ellos sanaron a los enfermos. Ellos hicieron grandes cosas. Ellos lo hicieron. No había duda de que ellos lo habían logrado. Es una prueba de que ellos lo hicieron. ¡Claro que sí! Y ellos dejaron a esta iglesia intelectual sentada en la tierra. No importó que ellos dijeran, bueno, ustedes no pueden. Ellos lo hicieron de todas formas.
Sea que ustedes, como el muchachito que estaba en la cárcel por dispararle a un quimbombo, alguien entró y dijo, un muchachito fue a visitarlo y le dijo, oh, ellos no pueden meterme a la cárcel por eso. Él dijo, no pueden. Él ya estaba allí. Y así es como ellos dicen que el Espíritu Santo fue para otra edad. Eso es lo que ellos piensan. Él está aquí. Nosotros lo sabemos. Nosotros, y es, hemos estado volando por los aires con él en los últimos 40 o 50 años, viendo cosas de los que la gente intelectual no conoce nada. La única cosa que ellos pueden hacer es sentarse y decir, simplemente burlarse de él. Párrafo 23. Como un becerrito, una vez que salió de un establo, dijeron ellos, y que era bastante gordo y redondo. Él estaba brincando y saltando. Él tenía un granjero muy bueno que lo alimentaba bien, y él estaba bien robusto y lleno de vitaminas. Había otro granjero perezoso por allá, a quien también le nació un becerrito en su establo ese invierno. Este animalito no había comido nada sino hierbas, y cuando salió, él estaba tan mal que casi no podía moverse. El viento soplaba y lo empujaba de lado. Él veía a este becerrito gordo brincando, saltando y teniendo un gran tiempo. Ustedes saben, él miró por la rendija de la cerca y dijo, ¡qué fanatismo! Él estaba repleto de vitaminas, con razón podía brincar y saltar. Y cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, hay algo en él que está lleno de la vitamina espiritual de Dios, que lo hace alabar a Dios, gritar y actuar diferente. ¿Por qué? Porque él ya no está atado a la tierra. Él está en los cielos, navegando alrededor, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Él los dejó a ellos atados a la tierra con sus bicicletas y automóviles y se fueron al aire. Sí, Señor. Prácticamente los sacó de allí, fuera de tiempo. Ellos sanaron a los enfermos, hablaron en lenguas desconocidas e hicieron muchas cosas. Pero ahora, amigos, permítame decir esto. Ha llegado la edad del astronauta. Nosotros hemos salido de la edad del avión. Ahora tenemos más poder. La edad del astronauta ha llegado. ¿Qué es eso? No, nosotros hemos entrado a la edad del astronauta espiritual. Ven, yendo hacia arriba. No es el mismo espíritu, solo que con más poder, con mayor elevación, podemos ir más alto, ver más, creer más, ser más como Cristo. Ya no es el automóvil, ni el caballo y la carreta, ni siquiera el avión, sino el astronauta. Él abarca y supera a cada uno de aquellos. Amén, gloria a Dios. En la Biblia es llamada la edad del águila. Dios llama a sus profetas, edad del águila. Nos damos cuenta en la Biblia, encontramos en Malaquías 4, que no es prometido eso en los últimos días. Ahora, él compara a sus profetas con las águilas. Él se llama a sí mismo águila. Él es el gran Jehová águila. Él es capaz de lograr una novia para sí mismo. Él será capaz en los últimos días de conseguir una novia con un ministerio tan exactamente. Él, así como cuando un hombre y su esposa llegan a ser uno. Y cuando Jehová logre que su pueblo sea como él, entonces vivirá en su pueblo. Ellos son uno. Eso cumple la escritura exactamente lo que él dijo en San Juan 14, 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Eso también cumple lo que Jesús dijo que acontecería, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre.
Párrafo 25. Ahora es la edad del astronauta. Y el astronauta ve cosas que el jinete, automóvil o aviones ninguno puede ver. Él va más alto. El avión aún está aquí abajo donde salto en las nubes y tiene averías, problemas y todas estas cosas. Pero él va más allá de las nubes de credos y denominaciones. Asciende y llega a los cielos, muy lejos de todo. La edad del astronauta. Estamos viviendo en la edad del astronauta. Tan cierto como Dios lo ha testificado mediante acontecimientos naturales allá, de la misma manera Él está testificando ahora que si nosotros hemos logrado un astronauta, Dios ha logrado lo que Él prometió lograr en los últimos días. De acuerdo a Malaquías 4, lo único que Él necesita hacer es tener a alguien en sus manos que pueda zafarse de los aviones, automóviles y todo lo demás. No mirar atrás a lo que fue, sino que con más poder para elevarlo más alto, elevarlo hasta la presencia de Dios, elevarlo allá donde todas las cosas son posibles. Vemos que eso está sucediendo, no hay duda de ello. Párrafo 26. Como el astronauta natural que va por encima de los aviones, así hace el astronauta espiritual. Los aviones están siendo chocando y sacudiéndose en las nubes y cosas como esas. No puede haber nada mayor, ningún otro logro que el astronauta. Lo único que él tiene que hacer es mantenerse agregando más poder. Irá a donde él desee. Ven, porque él ya ha ido al espacio. Los aviones aún están abajo, accidentándose con problemas, detenidos en tierra y cosas así. Pero el astronauta no tiene que ser detenido en tierra. Él pasa por encima de las nubes. Él sube allá, más arriba del credo, más arriba de la denominación y más arriba de aquellos que dicen, no es así, no es así. Él tiene un guía, el Espíritu Santo, la palabra Él lo dice y Él avanza. ¿Cómo logra la ciencia un astronauta? Él toma el poder de que ellos tienen y se mantiene agregándole algo en ello que lo haga ir más lejos, ir sin aire y así sucesivamente. Él se mantiene. Yo no conozco la química de eso, no soy mecánico, pero sea lo que sea, Él se mantiene haciendo que vaya más alto y más alto. Él se mantiene mejorando todo el tiempo hasta que puede ir más allá del razonamiento. Así también el astronauta de Dios va más allá de todo credo eclesiástico, de todas esas fronteras y de todas estas cosas que dicen los días de los milagros han pasado. No existe tal cosa. ¿Cómo encontró esto el astronauta? Él lo elaboró en papel. Salió del papel lo que él había ideado. Es lo mismo que si un hombre puede sentarse y leer la palabra de Dios y ver lo que está prometido. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquel grupo atado a lo terrenal que había en aquellos días no sabían lo que él era. Párrafo 28. Lo que hace el ministerio, el astronauta ve cosas, que los aviones y todo está fuera del tiempo. Así hace el astronauta espiritual, va más allá de las nubes, más allá de los credos y más allá de las dudas. Allá al espacio exterior, el espacio exterior de toda incredulidad, el espacio exterior donde él no puede oír el parloteo que dice, bueno, tú no puedes hacerlo, nadie cooperará contigo, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, él no se fija en eso, él es un astronauta, él va más allá de esas nubes. Está demasiado tormentoso. No podemos lograrlo. Eso no le importa nada a un astronauta. Él va más allá de la tormenta.
Vean, así es la fe de un verdadero astronauta hoy. Ellos dicen, bueno, el doctor dice esto y aquello. Eso pudiera estar bien, pero un astronauta no cree eso. Cuando eso está escrito aquí, él la tiene en su corazón. Algo le habla. Y él simplemente se impulsa y sale hacia afuera. Eso es todo. Va directo al espacio porque estamos viviendo en la edad del astronauta. Sí, señor. Allá en el espacio donde todas las cosas son posibles a los que creen. Él tiene un guía, el cual es su palabra que le dice cómo ir, la palabra de Dios. Párrafo 29. El astronauta natural tiene algo que lo controla. Cuando el astronauta está en el aire, él tiene algo aquí atrás, acá abajo en la Tierra que lo controla. Se llama radar. Ese radar lo guía, le muestra dónde está, dice lo que él está haciendo. Y ese radar lo controla desde una torre de control aquí en la Tierra. Ese es el astronauta natural. Asimismo, el astronauta espiritual tiene un poder de control, tiene también una torre de control. No está aquí abajo como el hombre, está allá arriba. Y es el Espíritu Santo que está en él, que lo está controlando, la torre de control del bautismo del Espíritu Santo. Está bajo control. Lo mantiene controlado por la palabra, no en un montón de fanatismo, algún griterío sin sentido, sino él, así dice el Señor. Y sucede. Siempre está bajo control. Él tiene una torre de control que es el Espíritu Santo. La palabra es su programa y él se apoya exactamente sobre ese programa. El poder del Espíritu Santo lo capacita para moverse y produce el logro que Dios desea que sea alcanzado para su pueblo, para que pueda cumplir lo que Él prometió. Párrafo 30, por último. Jesús no sanó a la gente porque Él tenía que hacerlo. Él llenó, cumplió la escritura. Él sanó porque estaba escrito que Él lo haría. Él no tiene que mostrar estas señales hoy. Él no tiene que tener un ministerio tal y tal, sino que Él prometió que lo haría. Él lo hace para cumplir su promesa. Hermano, hermana, hombres, mujeres, ¿no pueden ustedes ver eso? ¿No pueden ver el tipo de lo espiritual y lo natural? Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos en esta tarde lecturando mensaje Cuenta Regresiva, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 9 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Cuenta Regresiva. Párrafo 31. Estos grandes logros han movido el reloj de la ciencia. Y lo han hecho avanzar a tal punto que ellos dicen que ya solo en el reloj de la ciencia dicen que faltan 3 minutos para la medianoche. Ellos están en el fin. Han descubierto lo que los destruirá. Han descubierto todo. Un astronauta puede ir a los aires y sobrevolar con poderes atómicos, mantenerse allá arriba y decir, ríndanse o serán destruidos. 3 minutos para la medianoche. Ellos han trabajado con lo que Dios ha hecho. Han sido capaces de pervertir. En vez de procurar traer vida, ellos siempre están intentando descubrir algo para matar a alguien. Algo que superará lo siguiente, que le ganará a la otra nación, que romperá el próximo récord. Eso es lo que ellos están tratando de hacer.
Pero el hombre espiritual considera, llama a su hermano y trata de guiarlo a un hogar donde él no tendrá que morir. Uno está en muerte, el otro está en vida. Pero estos que están en muerte únicamente representan la vida. La hoja, cuando ella cae del árbol y muere, solo significa que regresará otra vez, porque ella ya ha sido. De acuerdo al progreso de la ciencia hoy, el reloj ha avanzado, faltando ya 3 minutos para la medianoche. Y el gran reloj de Dios indica que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Hemos llegado! Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando el reloj científico dice que faltan 3 minutos para la destrucción, el reloj de Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está sobre la tierra en el poder del Espíritu Santo para hacer que su palabra viva y haga que su iglesia exactamente lo que prometió que haría, llenando a sus astronautas, abasteciéndolos de combustible y alistándose, alistándoles. Así que ellos entraron en su gran nave científica no hace mucho, una nave espacial, y están realizando la cuenta regresiva ahora, con rumbo hacia la Luna. Ellos están despegando de aquí también. Tienen a un astronauta en una enorme nave propulsada por poder atómica, lo cual afirman ellos que pueden enviarlo directo a la Luna. Ellos han encontrado en su nave y están esperando la cuenta regresiva. Ellos han entrado en su nave y están esperando la cuenta regresiva. El astronauta espiritual entró en Cristo y está escuchando la cuenta regresiva de la palabra, amén. Ahora, ustedes luteranos debieran gritar, y ustedes bautistas y presbiterianos, observen la cuenta regresiva de la palabra, oh hermanos, la cuenta regresiva de la palabra, y ellos van rumbo al cielo, no hacia la luna. Ellos pasarán la luna tan rápido que ni siquiera la verán. Amén. Oh, hermanos, esperando la cuenta regresiva, sí, señor. Esperar la cuenta regresiva es correcto. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están envueltos en Cristo, en gracia de rapto. Nada que ellos hubiesen hecho por sí mismos. Cristo tomó a los que no tenían educación, a lo necio del mundo, envolvió a sus astronautas en ella y les dio autoridad con el Espíritu Santo para despegar. Este mundo quedará solo, correcto, despegando. Noten, el hombre natural cuenta incluso hacia atrás. Quiero decir que él hace las cosas hacia atrás. Observen su cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vean, él retrocede y empieza a contar. ¿Ve? Él está todo. 10 es un mal número. ¿Correcto? Empezar con 10 es un mal número. Habían 10 tribus de Israel y todos ellos eran carnales. Y él tuvo que tomar los dos hijos de José el profeta, Efraín y Manasés, los hijos del profeta, y bendecirlos. Y cuando él lo hizo, sus manos se cruzaron. Y él dijo, no así, Padre mío, tú has puesto tus manos sobre Efraín, debería ser sobre Manasés. Él dijo, Dios cruzó mis manos, quitándola del hijo mayor, la ley, y colocándola sobre Cristo. Y a través de eso vino, a través de la cruz, vino el traspaso de la primogenitura, amén, al hijo menor.
Oh, hermanos, qué maravilloso. Si tuviéramos tiempo para entrar en eso, lo haremos en otra ocasión. Muy bien, 35. Ahora, 10 es un mal número, pero el hombre siempre cuenta hacia atrás. Comienza a partir de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué hace Dios? Él comienza con su número 7. Ese es el número de Dios. Obsérvelo. 7. Oh, Él cuenta hacia adelante, comenzando con 1. Él comienza con su primera edad de la iglesia. Esos son sus símbolos sobre la tierra. Hay 7 edades de la iglesia. Él hizo el número en 7 días. Perdón, Él hizo el mundo en 7 días. El séptimo día, Él descansó. Ese es su último número en su creación. Él descansó. Noten, Él cuenta hacia adelante, no hacia atrás. Él va hacia adelante. Él comienza a partir de su primera edad de la iglesia, la cual comenzó en el año 33 después de Cristo, y allí comenzó la cuenta regresiva. Él contó sus edades de la iglesia. Ese fue el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés. ¿Qué hizo? Él comenzó a contar. Él comenzó a contar las edades de la iglesia. La primera fue Éfeso, número 1. 2, Esmirna. 3, Pérgamo. 4, Tiatira. 5, Sardis. 6, Filadelfia. 7, Laodicea. Es más tarde de lo que ustedes se imaginan. Es más tarde de lo que ustedes piensan. La cuenta ha terminado. Lo que sigue es cero. Vámonos. Todo está listo. La cuenta ha terminado. 36. Cuando John Glenn, nuestro astronauta, entró en ese gran cohete y despegó, la nación se quedó sin habla. Ellos no sabían. Esa mañana cuando él despegó, cuando él lo hizo, entró en la nave y todos estaban llorando, esperando y observando lo que iba a suceder. La nación estaba embelesada. ¿Ustedes vieron el todos los televisores haciendo estruendo y de todo, de manera que todos pudieran ver aquello? El ojo natural no podía verlo, pero ellos lo pasaron por la televisión. Ustedes lo recuerdan. Entonces, cuando él fue ubicado exactamente dentro de la nave y cuando él lo hizo, ellos comenzaron 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y él despegó. ¿Qué sucedió? Cuando la gran palanca fue accionada, los elementos atómicos comenzaron a encenderse, comenzaron a desintegrarse, el fuego comenzó a volar, el humo empezó a salir y el enorme cohete levantó vuelo al aire hacia lo desconocido, hacia algún lugar más allá. Él levantó vuelo en el logro del hombre, el más grande que él haya tenido alguna vez. Pero permítanme decirles, eso es apenas algo muy insignificante. Una mañana de estas, el logro de Dios, de sus astronautas que han entrado en Jesucristo, que han nacido allí por el Espíritu Santo y han sido llenos con su poder, una mañana de estas, el universo entero estará gritando, lamentándose y crujiendo los dientes cuando ellos vean que lo han perdido. Cuando el gran águila, impulsado por el Espíritu Santo y fuego, empiece a extender sus alas, los astronautas despegarán hacia el cielo, yendo a encontrarse con el novio. Amén. Cuando la novia despegue en el poder astronauta del Dios Todopoderoso, quien envió a Jesucristo a la tierra en forma del Espíritu Santo y ha traído la iglesia a través de estos logros hasta ahora. Ella está recibiendo poder de resurrección en ella para volar más allá de las cosas del mundo.
viéndole a Él aquí en la iglesia, haciéndose a sí mismo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Señor, la cuenta regresiva incluso ha terminado. Cada edad de la iglesia ya ha pasado. Estamos terminando con la de la Odisea. Entre, mi hermano, mi hermana, sea presurizado. La presión no le dañará una vez que usted esté adentro y sea presurizado. Entre en Cristo y no le importará lo que el mundo diga. Ellos nunca podrán golpearle de ninguna manera. Usted está a salvo. Usted está bien cubierto. Jesucristo es nuestra gran y gloriosa nave espacial en la que estaremos, en la que seremos propulsados por el poder y el fuego del Espíritu Santo. Cuando ella empiece a volar, una mañana de estas, el fuego del Espíritu Santo caerá sobre la tierra de esa manera. Y cuando eso suceda, la iglesia será levantada y todas las naciones se pondrán de pie. No necesitarán televisión porque ellos lo verán a Él. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a medida que ella es propulsada hacia el más allá, hacia las regiones gloriosas del cielo, para casarse con su novio. Que Dios nos ayude a vivir para ese día. Inclinemos nuestros rostros. ¿Está usted conduciendo un caballo y una carreta hoy? ¿Está usted conduciendo una bicicleta? ¿Está usted un automóvil o ha subido usted hasta las nubes con un avión? Si es así, tengo algo que decirle. Hay una edad del astronauta en proceso hoy. ¿Por qué no viene y entra en el astronauta? Oh, yo sé que eso suena espantoso. El primer hombre que alguna vez subió a un avión casi se murió de miedo. El primero que tuvo un automóvil, ustedes saben lo que causó. Pero hoy es algo común. Oh, hermano, hermana, Jesucristo está aquí. La gran nave espacial en el que tenemos que estar. Las nubes sobre nosotros no significarán nada. Él romperá toda nube de duda, de toda incredulidad y pasará rápidamente más allá del espacio. Si usted aún no ha entrado en él, usted tiene una oportunidad en esta tarde. Levantaría sus manos y diría: ore por mí, hermano Branham, que yo pueda llegar a ese lugar donde pueda ver cada palabra que Dios prometió, que yo pueda ver y sentir el poder de Dios latiendo dentro de mí, que sepa que este mundo y demás cosas se han ido de mí. Dios le bendiga. Solo miren las manos. Vaya, oh, qué cosa. Todo, por todas partes. 40. Nuestro Padre Celestial. Tú ves sus manos. Yo solamente soy responsable por predicar la palabra. Tú, ellos son tuyos. Yo te los entrego. Ellos son tuyos. Permite que el Espíritu Santo ahora y que ellos puedan ver eso, estos logros. Ellos lo ven en lo natural. Entonces, si nosotros miramos atrás, lo vemos en lo espiritual. Tú estás aquí, Señor. Tú prometiste que antes que viniera el tiempo del fin, sería como los días de Sodoma y Gomorra. Nosotros miramos atrás y vemos esos días. Miramos allí y vemos dónde dos ministros sobresalientes, angelicales, hombres ungidos, fueron a Sodoma y predicaron en los días de Abraham, sacando a Lot. Entonces hubo uno que se quedó con Abraham y ese fue el que le obró una señal a Abraham. Los otros en Sodoma hicieron su señal. Y Padre, tantas cosas pudieran ser dichas aquí mismo que quizás la iglesia no entendería. Pero ruego que tú les des tal deseo por ellos, Señor, que ellos vengan y vean que estamos en el tiempo del fin, en la edad del astronauta. Ruego, Padre,
que ellos entiendan que no se está tratando de condenar lo que ellos tuvieron, sino que esto es únicamente para tratar de darles más gracia de rapto, porque llegará la hora cuando tendremos que tener poder de rapto, no solo para sanar los cuerpos, sino para cambiarlos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cristo será tan real en sus cuerpos, al punto que Él pueda cambiarlos mediante su gran muerte y lo que Él compró. Que ellos puedan aceptar esto hoy, esa señal de la que hablé anoche, mantenerla delante de ellos y entrar en este astronauta. Concédelo, Padre, donde visiones, poderes y mundo más allá conocidos, y oh Dios, donde todos los grandes misterios de Dios están revelados en esos siete sellos y son dados a conocer al hombre. Concédelo, Padre, ellos son tuyos ahora. Yo me doy cuenta que el llamamiento al altar es lo que nosotros hacemos, pero tú dijiste, todos los que creyeren, te ruego que les dé fe para creer. Ellos están en tus manos, Señor. Si yo no vuelvo a verlos y ellos no me ven más hasta que nos encontremos a tu lado, conoceremos entonces cómo somos conocidos. Te ruego que les ayudes y que todos podamos estar allá a salvo, llevados por lo sublime, por la sublime gracia de nuestra gran fe de astronauta que tenemos en Jesucristo, a donde estamos encerrados con Él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga en la lectura, recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cuenta Regresiva. Mensaje predicado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 9 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice, ahora, en un momento vamos a orar por los enfermos. Dios, prometimos hacerlo, deseamos hacerlo. Y ahora quiero decir esto, que en el transcurso de la semana solamente tenemos como 15 o 20 minutos. Corté un poquito, así que aún tengo como 15 o 20 minutos para hacer esto. Ahora, la primera cosa es, ¿estas cosas de las que estamos hablando son así o no? Nosotros sabemos que la Biblia lo prometió, pero ¿está Él aquí? Dios está aquí para hacer lo que nosotros, lo que Él prometió que haría. Dios está aquí. Vean, hemos pasado más allá del hablar en lenguas. Eso está bien. Ven, hemos pasado más allá de esas cositas. Y vean, hemos llegado a un lugar ahora donde tenemos que tener fe astronauta. Ese es el poder astronauta para darnos cuenta de que ya estamos en Cristo, solo que más de Cristo, ven, para que nos eleve a lugares celestiales. 42. El viejo método de orar, imponiendo las manos sobre los enfermos, eso es bueno. Eso fue en los días de Lutero, allá en el automóvil y demás. Nosotros ya estamos más allá de eso. Recuerden, Jesús vino a los judíos en los días antiguos. Jairo dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pero el romano dijo, yo no soy digno de que vengas, solamente di la palabra. Ven. Él reconoció el poder de Cristo, que Él estaba sobre todas las cosas. Ahora, si Cristo está sobre todas las cosas, Él tiene que cumplir su palabra. Él es rey. Él es Dios. Él debe cumplir su palabra. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, en cuanto a sanar a alguien, nadie puede hacerlo porque ya ha sido hecho. Ya ha sido hecho. Es simplemente reconocerlo, ¿ven? Reconocer que Él está en presencia nuestra. ¿Creen ustedes eso? Ahora oren por unos minutos y digan, Dios, sé misericordioso. Padre Celestial, para que el pueblo pueda saber,
pudieran haber desconocidos aquí, para que ellos sepan que esto de lo que hablo es verdad. Yo simplemente trato en mis maneras pobre y humilde, Señor, de presentar el Evangelio lo mejor que sé. Señor, permite que el pueblo pase por alto mi gramática y solamente entienda lo que estoy tratando de decir. Te ruego que confirmes esto y lo hagas real para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 44. Miren, amigos, posiblemente hay 200 o 300 tarjetas de oración aquí. Sería difícil para mí traerlas acá arriba una por una. O después de tener cuatro o cinco de esos discernimientos, yo quizás me estaría cayendo en el piso, o tan débil que ni siquiera sabría. Una visión. Cuando uno ve una visión, tiene que ser interpretada. También, ustedes saben, muchas veces no está exactamente. Tiene que. Ahora, usted es quien hace eso. Usted mismo es su propia fe. La fe de aquella mujer tocó al Señor Jesús y ella creyó que Él era el Hijo de Dios. Y esta sacó poder de Él para ella, le concedió sus deseos y Él se volteó y le dijo que su condición había sido sanada. Vean, tu fe te ha salvado. Ahora, aquí hay eruditos sentados aquí que conozco. Esa palabra ahí es soso. Tu palabra te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Así como la fe suya le salva del pecado, su fe le salva físicamente. Bien, de la enfermedad. Ahora, usted tiene que creerlo. Párrafo 45. Ahora les pido a todos que guarden mucho silencio y sean muy reverentes por unos minutos. Y que el Espíritu Santo ahora, al menos dos o tres personas en esta audiencia, es todo lo que pido, para que ustedes puedan ver que no es algo espontáneo ni cualquier otra cosa. El Espíritu Santo está aquí para manifestarse a sí mismo. Ahora, alguien en la audiencia. Ahora, hasta donde sé, yo no conozco a una sola persona de las que puedo ver en la audiencia en este momento, con la excepción de mi amada hermana Ushuaia, sentada aquí. Ella es la única y no puedo. Y yo no puedo. Es así como la conciencia de uno, vean, en su consciente es donde usted sueña. Me dice un examen físico aquí, hace 2 o 3 años, mediante ondas de tiempo, ondas cerebrales, ustedes saben. Y los doctores salieron y dijeron, oiga, usted es un tipo extraño. Yo les dije, ¿qué es lo que ocurre? Me dijeron, ¿sabe una cosa? Dijeron, usted pudiera soñar aún estando completamente despierto. Yo dije, ¿qué? Dijeron, usted puede soñar cuando está completamente despierto. Dijeron, aquí está su primera conciencia. Dijeron, ella es controlada por sus 7 o sus 6 sentidos, vista, gusto, tacto, olfato, oído. Su primera conciencia está activa solo en la medida que usted esté en sus 6 sentidos. Dijeron, aquí está su subconsciente. Dijeron, cuando estos están inactivos, usted está dormido y va aquí al subconsciente donde sueña un sueño. Alguna parte de usted se dirige allá. Luego, cuando usted regresa acá, dijo, usted entonces recuerda lo que soñó cuando estaba fuera de sus sentidos del tacto, gusto, vista, olfato y oído. Ven. Y dijeron, eso es lo normal. Párrafo 46. Dijeron, nosotros no habíamos visto esto antes. Pero sus dos conciencias están situadas una al lado de la otra. Dijeron, sus dos ondas cerebrales, la del consciente y del subconsciente. En sus vidas ellos nunca habían visto esto antes. Dijeron, amigo, usted puede soñar un sueño estando de pie y totalmente despierto. Y yo dije, doctor, ¿alguna vez ha escuchado usted hablar de una visión? Él dijo, no, creo que no.
Yo dije, ¿es usted creyente? Él dijo, yo soy presbiteriano, hermano Branham, pero dijo, eso es todo. Dijo, el pastor congrega a algunas personas allá todos los jueves por la noche. Dijo, y todo lo que oigo es presbiteriano, presbiteriano, presbiteriano. Dijo, yo ni siquiera voy allá. Y yo dije, ¿ha leído usted alguna vez la Biblia? Él dijo, sí. ¿Alguna vez oyó que los profetas del Antiguo Testamento iban a otra dimensión y cosas así? Él dijo, ¿es de eso de lo que usted está hablando? Y yo dije, así es. Y dije, él dijo, bueno, eso sería maravilloso. Oiga, hermano Branham, usted debería ir. Yo dije, yo ya he sido entrevistado por los hermanos de la Clínica Mayo. Ve. Y dije que él. Yo dije, pero mire, ¿alguna vez ha tenido usted un sueño, doctor? Él dijo, sí, claro. Le dije, entonces, suéñame un sueño. Duérmase y suéñame un sueño. Luego dígame qué hacer. Usted no podría hacerlo. Pero lo que sea que lo controla a usted y puede darle a usted un sueño acerca de mí, y luego usted puede despertarse y contarlo. Y yo tampoco puedo hacerlo. Yo no puedo decir qué, aquí adentro. Tiene que ser él quien lo hace. Y la fe suya en él confirma esta palabra. Así como aquella mujer, no importaba lo que alguien dijera, ella creyó que si podía tocar su vestidura, así sería, sucedería. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora eso es lo único que es. 47. Fíjese, cuando usted ve personificaciones y demás, amigo, eso en cierto modo lo perturba a usted, pero siga adelante de todos modos, todo. Todo estará bien. Ve. Ahora, mire, usted tiene que haber nacido para eso. Usted nace por todos los dones naturales y vienen con usted. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Como un hombre, como hace poco yo hablaba con Paul Cain acerca de cómo Ernie Ford, Red Foley y Elvis Presley, esos hombres que tienen esos grandes talentos para cantar y que los están usando para el mundo. Dios les dio a esos talentos y vean lo que están haciendo con ellos. Es como Judas Iscariote quien obtuvo 30 monedas de plata, de aquel que se lo había dado. Ellos deberían estar usándolos para el reino de Dios. Y cuando usted lo mezcla, yo creo que no debería permitirse cantar un himno. Eso pertenece a la iglesia y al pueblo, no allá afuera para producir más hipocresía. Vaya a Sudáfrica donde dicen, pues Elvis Presley es un muchacho muy religioso, él canta himnos, oh, eso no significa nada. Para mí es otro Judas y todas aquellas personas que toman esos dones de Dios y los pervierten. Incluso un ministro que toma eso y lo pervierte en un credo en vez de la palabra de Dios y utiliza su influencia para influenciar por medio de un credo y no por la palabra de Dios, ese es un segundo Judas. Yo no debía haber dicho eso a ustedes. Si los ofendí, perdónenme. Yo debería decir esas cosas aquí. Muy bien. Aquí hay una cosa. Yo puedo decir lo que él me dice. Ustedes oren. Párrafo 48. Ahora, Señor, una palabra de parte tuya significará más que todo lo que yo pueda decir en toda una vida. Yo estoy creyendo. Tú lo prometiste. Soy tuyo. Permíteles ver que tu espíritu está aquí y entonces cuando ellos vengan a esta línea de oración para que se ore por ellos entenderán, Señor, la oración de fe sanará al enfermo. Ruego que ellos puedan ver que no es tu siervo, sino que eres tú. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 49. Manténganse quietos por un momento. Yo no puedo hacer esto. Usted dirá, ¿cómo, hermano Branham? Yo no puedo decir, solo puedo a medida que él me lo muestra. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que mi Padre me lo muestre primero. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Miren, si tienen sus rostros levantados, miren aquí. ¿Ven a esa damita sentada allí al final de la fila?
Ella está sufriendo de un problema femenino. Eso es correcto, jovencita. Correcto, flujo y todo eso. Si es correcto, levante la mano. Usted es una total desconocida. Es una damita. Allí está la luz sobre la hermana, justo al final de la fila, allí. Es una damita, una mujer joven con cabello. Puedo verla en el baño. Si usted creyera ahora mismo. Ahora, usted sabe que algo sucedió justo en ese momento. Algo pasó por usted de repente. ¿No es cierto? Eso fue su sanidad. Vea, fue en ese instante que eso se alivió y se fue. Su fe le ha salvado. Párrafo 50, por último. ¿No es eso lo mismo que hizo nuestro Señor? Ella, mujer, tenía un flujo de sangre. Aquella mujer. Ella tocó su vestidura y se dio la vuelta. Él lo sintió, miró y dijo, es su flujo de sangre. Ella lo sintió detener. Allí está exactamente lo mismo que hizo Jesucristo. ¿Qué es? Es Él. Oh, yo sé que ustedes han visto de todo, pero yo solo soy responsable por esto. Dios solamente es responsable por su palabra. Miren, para que ustedes puedan saber, sentada detrás de ella está una dama que sufre ataques de epilepsia. Si usted cree, Dios le quitará esa epilepsia, señora. Él lo hará si usted lo cree. Tenga fe y no dude. ¿Ven lo que quiero decir? Que alguien esté en esta sección aquí, en algún lugar aquí mismo, de manera que ustedes lo vean. Vean lo que es. Ustedes están mirando. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cuenta Regresiva, predicado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 9 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Cuenta Regresiva, párrafo 51. Permítame decir esto antes de que vaya a descansar un poco. Vean, eso lo afecta a uno. Eso requiere de más fortaleza que lo que prediqué. Ciertamente. Vean, eso es usted usando un don de Dios. Si Dios hubiera dado el don o dado la visión automáticamente, igual cuando Jesús vio a Lázaro morir y se fue de la casa y esperó, y luego les dijo a ellos lo que sucedería, regresó y lo hizo. Él nunca dijo que se había debilitado, pero en el caso de aquella mujercita, eso era la mujer usando el don de Dios. Es usted el don de Dios cuando Él lo opera, eso no lo hace, pero cuando usted lo opera, es allí cuando Dios lo toma a usted en sus manos y dice, esto será de esta manera, así, así y así. Así es como será. Así es como es. Eso no le molesta a usted. Pero cuando esas personas vienen y hablan de eso es lo que lo hace. Así es como ocurre. La gente hoy día, la edad de la iglesia de la Odisea, la última cuenta regresiva, vieron la otra noche justo antes de que el Papa de Roma hiciera su primera visita a Jerusalén en toda la historia. Ningún papa había sido enviado a Jerusalén antes. Vean, él fue de Roma a Jerusalén. La iglesia, a luna representa a la iglesia, reflejando la luz del sol en su ausencia. Dios muestra las señales en los cielos antes de declararlas en la tierra. ¿Se fijaron que la luna entró en una completa oscuridad? Jerusalén es la iglesia más antigua del mundo, ¿ven? Y cuando este concilio ecuménico y estas cosas que, amigo,
Yo espero que si usted está aquí, que esto realmente lo examine a usted. Cuando usted se une así, amigo mío, ¿no sabe usted que está tomando la marca de la bestia? ¿O usted dice, sí, yo lo veo sucediendo? Es demasiado tarde entonces. Usted ya la ha tomado, ¿ve? En ese momento será demasiado tarde. Recuerde, ellas vinieron a comparar, a comprar aceite, pero no pudieron hacerlo. ¿Se dieron cuenta de lo que sucedió? ¿Qué hizo que esa luna se oscureciera? El mundo se interpuso en su camino. De la misma manera, el mundo se ha interpuesto en la luz de la escritura entre los presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales y todos nosotros. Para eso fue el oscurecimiento. 54. ¿Y se fijaron ustedes que la edad de la iglesia de la Odisea fue la única en la que Jesús estaba afuera tratando de entrar? ¿Se fijaron que él nunca dijo, déjenlos quietos? Jesús es la palabra. ¿Correcto eso? La palabra manifestada. Ahora, escuchen, él no se fue y los dejó. ¿Ven ustedes? Pero él estaba tratando de obtener cooperación en algún lado. El que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ninguna puerta, ¿ven? Solo tratando de entrar del lado afuera. Ellos no rechazan al hombre, ellos rechazan es a Dios. ¿Cree usted eso? La damita sentada allí con los lentes de sol. ¿Sí? ¿Usted cree eso? Usted estaba pensando seriamente en ese momento. Sus ojos serán sanados si usted lo cree. Ahora, permítanme decirles, alguien diría, la razón que él supo eso es porque ella llegó a puesto lentes de sol. No, 55, fíjense en esto. Venga acá. No venga hasta aquí, sino solo míreme por un momento. ¿Cree usted que soy su profeta o su siervo? ¿Lo cree? ¿Usted lo cree? Usted debería tener, con esos pensamientos que tenía hace un momento, pensando en cuán misterioso, qué tremenda revelación fue esa de la luna y de lo que eso representó. ¿Es correcto eso? Si es así, levante la mano. Ahora, ¿cómo pude yo saber lo que ella incluso estaba pensando en su corazón? La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos que están en el corazón. 56. Ahora ore por alguien o haga algo. Esto es lo que se le viene al corazón ahora mismo. Esto es lo que está en su corazón. Usted tiene dos hermanos por los que está orando y ambos son alcohólicos. Si es correcto, levante las manos. Muy bien. Muy bien, ¿ve? Allí lo tiene, ¿ve? ¿Ven eso? ¿Ven? Es más cortante que una espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No lo ven, amigos? Hemos pasado del hablar en lenguas, estamos en la edad del astronauta. Aquí exactamente al frente de ella está un hombre con su rostro inclinado. Él tiene cabello escaso. Viste un abrigo blanco, usa anteojos. Él tiene un problema espiritual que él está yontón. Esperen un momento. Yo conozco a ese hombre. Esperen un momento, lo siento. Yo conozco al hombre, correcto. Yo creo que lo conocí una vez en alguna parte, no recuerdo. Creo que fue en Tucson no hace mucho y nos saludamos de manos en un. Y eso es correcto. Pero usted estaba invocando a Dios allí mismo. Usted tiene un gran problema espiritual que no sabe cómo controlar. Mire, señor Tomás, no se preocupe, todo estará bien. Ahora, para que ustedes sepan que esto, usted diría, bueno, él conocía al hombre. Bueno, esa es su esposa sentada a su lado. Yo no sabía que ese era el problema del señor Tomás. Él será testigo de eso.
pero su esposa sentada allí a su lado tiene un problema de los oídos del que está padeciendo. ¿Es correcto eso? Correcto, muy bien. 57, miren. Tomemos a la señora que sigue, la señora que le sigue a ella. Mire hacia acá, señora. ¿Cree usted que yo soy su siervo? La damita con el abrigo rojo, ¿cree usted que yo soy su siervo? Usted también padece de un problema. Usted tiene dolores de cabeza todo el tiempo. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Si lo cree, levante su cabeza y sus manos y diga, yo lo creo. Muy bien, eso está bien, ¿ve? Muy bien. Si usted lo cree, aquí la damita de abrigo azul sentada al lado de ella, ¿cree usted, hermana? ¿Cree usted que Dios puede sanar su problema cardíaco y hacer que esté bien? ¿Lo cree? Muy bien, usted puede recibirlo. La dama sentada a su lado, la dama mayor de cabello gris, ¿cree usted que Dios también puede sanar la alta presión sanguínea y ponerla bien? Muy bien, usted puede recibir su sanidad, ¿ven? 58. La dama sentada al lado de ella, usted también tiene problemas con sus oídos. ¿Cree usted que Dios puede sanar problemas de oídos? Entonces usted puede recibir su sanidad. La dama sentada al lado de ella, ¿cree usted, señora, con todo su corazón que Dios sana? ¿Que Dios sana? ¿Hay algo por lo que usted está orando? ¿Cree usted con todo su corazón que Dios sana? Muy bien, si usted cree eso con todo su corazón, su problema estomacal estará bien. Puede ir a casa, comer su cena y estar bien. Usted, señor, que está sentado al lado de ella. ¿Cree usted que Dios puede sanarle también y ponerle bien? ¿Lo aceptaría? ¿Cuántos del resto de ustedes lo creerán con todo su corazón? Seguro, ustedes creerán. Problema estomacal, problema cardíaco. Dios lo sana todo, hace que esté bien. Eso es correcto. Si ustedes... El hombre sentado junto a ella tiene un problema en su espalda. ¿Cree usted que Dios sana problemas de la espalda, señor? ¿Lo cree? La dama sentada a su lado también tiene un problema en la espalda. ¿Cree usted que Dios sana problemas de la espalda, señora? Muy bien. Usted puede recibir lo suyo, ¿correcto? O la única cosa que usted tiene que hacer, la dama sentada al lado tiene un problema en el colon. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios sanará su problema del colon, señora? ¿Lo cree? Aquí abajo en la fila, miren, hay alguien con un daño en el cerebro sentado aquí. ¿Cree usted que Dios sana el daño cerebral? ¿Lo cree? Usted puede recibirlo. El que está sentado a su lado tiene ataques epilépticos. ¿Cree usted que Dios sana la epilepsia? El que está sentado a su lado, él tiene un problema en la vista. ¿Cree usted que Dios sana los problemas de la vista, señor? El que está sentado al lado de aquel, ese muchachito, él también tiene epilepsia. ¿Cree usted que Dios sana la epilepsia? Su ser querido sentada allí con él tiene un problema en su cabeza. ¿Cree usted que Dios le sanará de su problema en la cabeza, señora? Muy bien, usted puede recibirlo. Amén. ¿Qué es? La palabra de Dios para este día es más cortante que una espada de dos filos. Jesucristo en poder de astronauta. ¿Lo creen? Párrafo 60. ¿Cuáles fueron nuestras primeras tarjetas de oración? Alguien dice las A. La A. Todas las personas que tengan las tarjetas A, párense en esta dirección. Vengan rápido, tarjeta de oración A, mientras que la unción se está moviendo de esa manera. Tarjeta de oración aquí abajo, de manera que yo pueda bajar y orar por ellos aquí abajo. Creo que eso sería mejor. Vengan, bajen por aquí, amigos, por aquí abajo, para que podamos formar una línea. Todas las tarjetas de oración A, colóquense de pie primero. Ellos han tenido sus tarjetas más tiempo. Que todos los que tienen una tarjeta de oración A se pongan de pie aquí. Billy, baja y mira si ellos están en la línea. Ahora que les sigan las tarjetas de oración B, todos los que tengan tarjeta de oración B, sigan
Síganle a las A. Vayan, denle vuelta por allá, por el otro pasillo, si pueden, y hagan que su fila dé la vuelta por allá. Las A y las B. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje cuenta regresiva. Predicado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 9 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice: Si tan solo creen, sea un astronauta una vez y desháguese del automóvil y del avión, avancemos hasta donde todas las cosas son posibles. A, B. Ahora, todos los que tengan tarjetas de oración C, colóquense detrás de ellos. Tarjeta de oración C. Vaya ya a la parte de atrás. Pase por aquí por el pasillo del medio y cruce y forme su fila allí. Tarjeta de oración B, A, B, C. Por acá atrás. Eso es correcto. Formen su fila exactamente por allí. Por allí. Den la vuelta en esta dirección para que podamos estar seguros de entrar en la línea. Tarjetas de oración A, B, C, que ellos se alineen primero. Párrafo 62. Tengan su tarjeta en la mano. Haré que algunos ujieres tomen sus tarjetas. No sé cómo vamos a poder alinearlos de acuerdo a los números. Supongo que todo saldrá bien. De todos modos, A, B, C. Ahora, D, A, B, C, D. Tarjetas de oración. D, A, B, C, D. A y D. Creo que ya se me acabaron. Tarjetas de oración. A, B, C, D. Muy bien. Alguien que tenga tarjeta de oración, haga la fila. Todos los que tienen tarjetas de oración, métanse en su lugar y alíñese. No hay manera alguna en que podamos mantenerlos a todos perfectamente alineados por números. Ahora, yo quiero saber cuántos de aquí van a estar orando conmigo mientras que oramos por estos enfermos. Escuchen, ustedes. Ahora, miren, si usted va a pasar hasta aquí para recibir la oración y solo dice, bueno, iré para ver cómo sucede. Vale más que se quede en su asiento porque no va a suceder. ¿Ve? Ahora, él no puede hacer una cosa más y nunca hará una señal más delante de la gente. Eso es de acuerdo a la Biblia. Deseo que alguien me diga de una señal más que él haya prometido hacer aparte de lo que él ya ha hecho aquí mismo. Como fue en los días de Sodoma y Malaquías 4 y esas promesas que él hizo, todo tiene que ver con la misma cosa. No habrá más señales dadas a la iglesia. Lo siguiente que ustedes verán será un vuelo hacia el cielo. Ellos serán levantados. Párrafo 64. No, no se lo pierda, amigo. Recuerde, escuche mi voz. Si usted no ha entrado, ella le perseguirá toda la vida. En el más allá, cuando usted esté sufriendo por su castigo y donde será el lamento, el lloro y el crujir de dientes, esa voz clamará por todas partes. Usted la oirá todo el tiempo en ese horrible y escalofriante lugar del infierno. No falle. Ahora es su oportunidad. Ahora, ¡oh, hay tantos! Me pregunto si podría. ¿Estaría bien que ustedes, hermanos, oren conmigo? ¿Me ayuden a orar por ellos? Un hermano dice, sí. Amén. Ahora, ¿estos que están aquí son ministros? ¿Ministros aquí? Yo no dejaría este lugar. Ahora miren. Yo he dicho algunas cosas bastante toscas acerca de los aviones y automóviles. Recuerden, ellos también constan de caballos de fuerza. Todo ello es caballo de fuerza. La iglesia está ascendiendo en el poder del Espíritu Santo.
Es mediante el Espíritu Santo que nosotros somos justificados. Ustedes, ministros, saben eso, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos da fe de rapto. Ven, a medida que ascendemos. Ahora, yo no dejaría esta región aquí. Y todos ustedes pensando que oh, el hermano Branham es algo. Yo no soy nada. Ni siquiera soy digno de sentarme con esos pastores. Yo no tengo estudios. Yo soy un abortivo. Y esa es la razón por la que Dios me permite hacer esta cosita aquí, solo para confirmar lo que su pastor le ha estado enseñando. Ellos son hombres de Dios. Párrafo 65. Escuche, si usted está enfermo, usted no tiene que esperar por el hermano Oral Robert, Paul Caín o cualquier otro. Su pastor piadoso pondrá sus manos santificadas sobre usted. Usted me escuchó llamándole para que orara por usted. Él le pone sus manos cuando usted está ardiendo de fiebre. Cuando usted se da cuenta, en pocos días ya no tiene esa fiebre y usted está bien. ¿Qué es eso? Es la fe de su pastor con la suya. Sí, señor, él no es un hombre marginado. Él es el siervo de Dios, allí al frente de la batalla, con una espada de dos filos en su mano. Ciertamente. De seguro que él lo es. Voy a pedirle a estos pastores que vengan y se paren aquí conmigo mientras oramos. ¿Harán eso todos ustedes? Vengan aquí y solo voy a bajar aquí mismo con ustedes. Llegamos una línea doble aquí mismo. Ahora, cuando la gente sea sanada, ellos no pueden decir: vean, yo quiero que sean sus manos, pastor. Ustedes, mis hermanos. Y estamos, ustedes están, si tan solo. Párrafo 66. Si usted viene diciendo: bueno, lo intentaré, yo no lo haga. No tome lugar de otro. Ven, venga sabiendo que obtendrá lo que ha pedido. Miren hacia acá. ¡Qué cantidad de ministros! ¡Oh, hermanos! Yo conozco a la mayoría de estos hombres. Los conozco. Los conozco al encontrarme con ellos en los desayunos y demás. Ellos son personas piadosas, son siervos de Dios. Ahora, fíjense en esto. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se separó a sí mismo y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno. La gran columna de fuego se separó y cada uno recibió una porción de ese Espíritu Santo sobre ellos, como lenguas de fuego. Bien, si usted pone una lengua de fuego y dos lenguas de fuego juntas, usted tiene el doble de la fuerza de la que tenía en una. Recuerden, ¿no fue eso lo que vio Ezequiel en su visión de los dos palos en la mano? Bien, ahora, miren aquí, miren lo que tienen aquí, todos estos hombres de Dios. Aparte de eso, ¿cuántos allá en la audiencia van a estar orando? Levanten sus manos. Miren eso. Ahora, ustedes, los que están en la línea de oración, miren esto. Vean aquí los que van a estar orando por ustedes, cientos de personas. Párrafo 67. Ahora, el Espíritu Santo está aquí en este momento. Jesucristo probándose a sí mismo. Él está aquí. Él no puede hacer más que eso. ¿Cuántos en la línea de oración lo creen? Levanten sus manos. Ahora vamos todos. Ahora voy a pedirle al hermano Border o a alguien, al director de cantos. ¿Quién es el director de cantos? ¿Tiene el micrófono allí? Muy bien. Voy a pedirle a algunos de ellos que pasen aquí y entonen ese canto. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Entonces, mientras ellos entonan este canto, quiero que toda persona permanezca en oración. No, a menos que algo sobresaliente suceda, ni siquiera levante el rostro. Párrafo 68 por último. Ahora,
Ustedes tienen que ser sinceros. Para algunas de estas personas es asunto de vida o muerte. Allí están ellos muriendo con cáncer, tumores, tuberculosis y de todo. ¿Qué si esa fuere su madre? Recuerden que es la madre de alguien. Sean muy irreverentes. Y cuando ellos pasen y les impongamos las manos, yo voy a bajar con estos hombres. Y mientras ellos, nosotros ponemos las manos sobre estas personas, ustedes oren que ellas sean sanadas. Y ustedes que están en la línea de oración, permítame, yo solo puedo decirle, ahora, allá atrás y todos los que estarán en la línea de oración, cuando usted pase, haga esto. Si usted va a creerme, mire, cuando usted pase por esta línea y cuando él entre en esa línea, recuerde que es como si usted estuviera pasando por debajo de la sombra de la cruz. Usted está haciendo, estos hombres están haciendo exactamente lo que Jesús dijo que ellos hicieran. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Como dije al principio, yo voy a bajar para tener mi red con ellos, para que hagamos todo lo que podamos para ayudarlos a ustedes. ¿Creerá usted? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Y concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cuenta Regresiva, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 9 de febrero del año 1964, hermana Reina, por favor, en los párrafos 69 al 75. Amén. Cuenta regresiva. Párrafo 69. Primero oremos porque fue dicho, ustedes saben, Pedro fue a orar a un lado de la habitación donde Dorcas estaba muerta y luego fue y puso sus manos sobre ella. Después que oró, se levantó y fue y puso sus manos sobre ella. Elías caminó de arriba abajo la habitación hasta que el espíritu vino sobre él. Luego fue y puso su cuerpo sobre el niño muerto. ¿Recuerdan eso? Ahora vamos a orar y a medida que pasen por la línea pondremos las manos sobre usted. Pasen por aquí y tan pronto esas manos lo toquen a usted, elévese y acepte su fe y váyase alabando a Dios. Sea un astronauta ahora mientras pasa. Vuele lejos de toda la incredulidad. 70. Nuestro Padre Celestial, esto llega al clímax, al momento culminante, lo más grande que le puede suceder a los enfermos ahora mismo, donde cientos de personas están pasando a través de una línea de oración de ministros que tú has llamado de todos los senderos de la vida y ellos han entregado sus vidas a ti en honor a la palabra de Dios y su llamamiento. Aquí, en esta caja, hay pañuelos que irán a enfermos y afligidos. Señor Jesús, permite que cada uno de ellos se recupere mientras los enviamos en el nombre de Jesucristo. Y mientras que estas personas enfermas pasan por esta línea, que cada uno de ellos tengan fe ahora, Señor, que ellos decidan en sus mentes y digan, yo he estado jugando, ya no voy a jugar más. Si voy a creer, creeré ahora mismo. Yo he visto la palabra viviente de Dios manifestada. Yo sé que Jesucristo está en algún lugar aquí en esta sala. Ciertamente, aquel a través del cual Él se manifiesta no nos dirá algo errado, porque tú dijiste, si hubiere uno que es espiritual o profeta y lo que Él dice sucede, entonces escúchenlo. Señor Dios, que eso esté en las mentes de las personas, que yo estoy tratando de decirles que tú no estás muerto, que tú vives aquí ahora y que tu unción está sobre tu iglesia y sobre tu pueblo. Permite que sean sanados a medida que vayan pasando. Yo hago esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. 71. Ahora mantengámonos en oración mientras el hermano Border o alguien dirige los cantos. Mantengan sus rostros inclinados. Yo voy a bajar ahora para pararme frente a la línea aquí y orar con estas personas.
El hermano Branham y los ministros oran por cada uno en la línea de oración, mientras la congregación ora y canta, solo cree. Creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor, levantemos nuestras manos mientras lo cantamos. Creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. ¿Saben? Yo no creo que haya estado alguna vez en una línea de oración en mi vida donde haya sido testigo de tanta fe como en esa línea. Realmente es la mejor línea de oración que yo haya tenido en los Estados Unidos en toda mi vida, ver una línea pasando de esa manera, tan cierto como que me llamo William Branham y estoy parado en esta plataforma. Ustedes, pastores, oirán acerca de su gente que pasó por esta línea. Realmente fue una fe tremenda, una de las mejores que haya experimentado en mi vida, de acuerdo a la única manera que tengo de presenciarlo, por la unción del Espíritu Santo. Realmente fue maravilloso. Gracias, amigos. Ahora, todos los que creen que fueron sanados, digan amén. Miren, escuchen eso. Dios les bendiga. Dios sea con ustedes hasta que vuelva a verlos. Si el Señor lo permite, estaré allí en Tulare. ¿Es así que se llama eso? Tulare. Allí en Tulare esta semana que viene. Ahora pongámonos de pie por un momento mientras somos despedidos como de costumbre. Luego repartirán los pañuelos de oración aquí y demás. Dios les bendiga. Y Dios los bendiga a ustedes, hermanos ministros. Eso es lo que hace esto tan real. Cuando ustedes, hermanos, allí estaba Paul Caín y todos estos pastores y todos parados aquí como un gran apoyo de en fe. Realmente he disfrutado esta reunión intensamente. La considero una de las mejores reuniones que haya tenido en los Estados Unidos. He tenido unas más grandes. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Ushau. No hay una semana que no me acuerde de usted y del hermano Bill. Los veré allá, en aquella ribera, hermana, donde todas las cosas habrán pasado. Estaremos allá en aquel día, amén. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras le pedimos al pastor aquí o a alguien que venga y nos despida oficialmente en oración. Inclinemos nuestros rostros. El Señor les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura. De esta manera hemos concluido. Mensaje, cuenta regresiva. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 9 de febrero del año 1964. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros
El privilegio más grande que Dios nos ha brindado con su poder y su sabiduría, el entregarnos esta comida especial. Mensajes de nuestro profeta Elías, que fue guardado para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula: Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1964. Iniciamos la lectura. Párrafos 1 dice: Nuestro Padre Celestial, rogamos que recibas gloria en esta reunión nuestra. Te damos gracias por esta oportunidad. Bendice tu palabra a medida que sale cada noche y bendice a tu pueblo mientras ellos la escuchan. Que el gran Espíritu Santo tome la palabra que es depositada en el corazón y la haga que se manifieste, para que literalmente cientos de personas por todo el país sean salvos. Que muchos de los que están enfermos y permanecen en las sombras de la muerte puedan ver una gran luz resplandecer, que ellos sean sanados y que tu gran nombre sea honrado. Señor, para eso es que estamos aquí, no para honrarnos a nosotros mismos, sino para honrar a Jesucristo entre nosotros, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 2. Ahora, mientras buscan en sus Biblias, solo por unos momentos. Y cada noche hablaré solo de 20 o 30 minutos, como lo he hecho las últimas semanas. Hablaré solo unos minutos y luego llamaremos la línea de oración y oraremos por los enfermos o como sea que dirige el Espíritu Santo. Los que han venido por primera vez en esta noche y todos ustedes juntos, ¿cuántos orarán por la reunión? ¿Lo harán? No estamos aquí solo, estamos aquí porque estamos tratando de ayudar. Hermanos, yo creo que si el Señor nos ayuda, vamos a tener una gran reunión para honrar a nuestro Señor y Salvador. Creemos que Él viene ya. Si Él no está aquí, esta noche le estaré esperando en la mañana. Si Él no está aquí para la mañana en la noche, yo estaré aquí, si el Señor lo permite. Y si todavía no está aquí, le esperaré mañana en la noche. Y entonces, si Él no está aquí, le esperaré la siguiente noche. Quiero hacerlo. Lo he estado esperando durante 33 años, que es gran parte de mi vida, y no estoy desanimado. Estoy esperando día a día. Y ahora, tras hora que Él aparezca, busquemos ahora en la Biblia, en el libro de San Lucas, el capítulo 24, comenzando con el versículo 13. Pongámonos de pie en honor a la palabra mientras la leemos. San Lucas 24, comenzando con el versículo 13. Ahora, si algunos de ustedes tienen sus Biblias, a algunos les gusta seguir el texto del ministro de donde Él va a hablar. Y quiero que escuchen atentamente, lean conmigo si pueden para ustedes mismos mientras leemos. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban caminando juntos de todas aquellas cosas que habían acontecido, discúlpenme. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido estos días? Entonces él les dijo:
¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Y cómo no hallaron su cuerpo? Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él le decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, rogamos que tú te des a conocer a nosotros de igual manera en esta noche, mientras esperamos en ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Para vos seis. Como tema de eso, me gustaría tomar estas palabras. Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Ahora, nosotros estamos hablando naturalmente de la resurrección, la cual es creída entre todos los cristianos hoy. Ella es la esperanza de la iglesia. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdidos. Y el cristianismo está basado sobre resurrección, no sobre reemplazo. ¡Resurrección! Por ejemplo, esta llave del motel aquí, si yo la dejo caer al suelo y digo, bueno, yo la dejé caer, colocaré otra igual aquí. Eso no es resurrección, eso es reemplazo. Ven. Resurrección es levantar lo mismo que cayó. Y Dios lo levantó a él al tercer día. Nosotros creemos eso con todo nuestro corazón y creemos el relato bíblico. Párrafo 7. Y noten, en esta primera semana de resurrección, Jesús está vivo entre ellos, de entre los muertos. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Cómo estoy tan contento en esta noche de acentuar eso con un amén? Pues yo creo que Él aún está vivo entre nosotros en la primavera del glorioso Evangelio de Cristo. Yo creo que Él todavía está vivo. Yo creo que esa ha sido una... Sí, esa fue la primavera de la resurrección y también de la vida del hombre.
El hombre siempre le había temido a la muerte. Ellos no tenían seguridad de regresar nuevamente después de morir. Pero viéndolo a él morir en el Calvario, luego siendo resucitado y estaba con ellos, caminando entre ellos en ese glorioso día, después de las angustias, pesares y demás por las que habían pasado y aquellas horas oscuras cuando lo vieron ser crucificado, escupido, burlado y todo lo que él pasó en esos 3 años y medio. Y esas últimas horas de oscuridad que le hicieron, aquellos fariseos, ellos lo odiaban de todos modos y estaban gozándose porque creían que habían acabado con él. Pero aquí se aparece él entre ellos. Vaya, ¿qué día? Yo. Para Bocho, ¿no les gustaría haber hecho un viaje con Cleofás y ellos de camino a Emaús? A mí me hubiera gustado caminar con ellos, pero es posible. Me alegra estar viviendo en el día de hoy cuando todavía puedo hacer la misma cosa, caminar con él hoy como lo hicieron ellos en aquel entonces. La cosa principal de eso era que Jesús se había levantado de los muertos. Pero la parte triste era que algunos de los que lo amaban no lo sabían. Y eso es ciertamente un cuarto de hoy, perdón, un cuadro de hoy. Hay mucha gente que le ama, que aún no se han dado cuenta de que Él está vivo. Para ellos es alguna historia que aprendieron en alguna escuela, en algún libro de teología o alguna ética, código de éticas que ellos estudiaron en alguna parte. Y para ellos Jesús es una figura histórica. Sin embargo, en la historia ellos le aman, pero no se han dado cuenta que Él está vivo entre nosotros y anda en nuestro alrededor como siempre lo ha hecho. Él está aquí al igual que siempre ha estado. Párrafo 9. Ahora, ellos, la razón por la que ellos no la creían era porque la resurrección era algo demasiado fuera de lo común. Vean, eso no se había sucedido antes, así que era algo fuera de lo común que ellos creyeron, algo así. Y en lo fuera de lo común es donde está Dios. Ven, el nacimiento de Cristo fue poco común. Una virgen concebirá. Dios siempre es raro. Él hace cosas raras, pero es siempre de acuerdo con su palabra. Él nunca hace nada fuera de su palabra. Es tan inusual, porque primero Él lo promete y luego envía a alguien para que manifieste esa palabra, para que la haga real a la gente. Cuando ustedes, los pentecostales, recibieron el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, eso fue algo poco común, pero Dios había prometido que lo derramaría en los postreros días. Y allí estaba. Así que no importaba qué tan poco común fuera, era una promesa de Dios que tenía que ser manifestada porque Dios lo había prometido. Párrafo 10 por último. Ahora, para algunos de los suyos, la gente que lo amaba a él, la resurrección era algo raro. Sin embargo, era una palabra prometida, pero demasiado fuera de lo común para creerla. Hoy la sanidad divina es tan rara para la gente que ellos no quieren creerla y sin embargo es la palabra prometida. Y lo que vemos suceder en el día de hoy es una promesa de Dios, pero es tan raro para la mente que nunca lo ha pensado de esa manera. Y así fue la resurrección para mucha gente que lo amaba a él. Hubo gente que lo honraron y creyeron que él era un profeta de Dios y creyeron que él era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, la resurrección era demasiado para ellos creerla. Era demasiado fenomenal. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Es de gran privilegio para nosotros de continuar con este glorioso compañerismo. Recordando que hemos iniciado la lectura del nuevo mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Párrafo 11.
Tome usted algo que realmente esté bien así de fenomenal y examínelo siempre con la palabra. Y si la palabra lo prometió, entonces solamente es Dios levantándose nuevamente en la escena. Y así son todas las promesas. Y esa es la manera en que ellos deberían haberlo visto, porque Dios prometió que lo levantaría al tercer día. David dijo: no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Jesús dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré nuevamente. Vean, era una promesa, era un fenómeno muy raro, y muchos de los que le amaban no lo pudieron entender. Fue asombroso para el mundo entero que un hombre que había sido crucificado y una espada traspasó su corazón o una lanza, cada gota de sangre en su cuerpo había sido derramada sobre la cruz y lo habían agarrado y sellado en una tumba y rodaron una roca sobre ella, lo cual se necesitaba una centuria de hombres para hacerlo y luego sellarla con un sello romano y que después se dijera: un ángel bajó y rompió el sello, rodó la roca y aquí está el vivo entre nosotros. Era una cosa un tanto extraña. Entonces, y hoy es la misma clase de fenómeno. Cuando la gente piensa que él murió hace 1900 años y que eso lo concluyó. Pero aquí está él hoy, después de 1900 años, aún vivo entre nosotros. Igual como lo estuvo entonces, tan real como fue allá, haciendo lo mismo que hizo en aquel entonces, es algo demasiado fenomenal. La gente no lo puede entender. Eso va más allá de su razonamiento. Ciertamente, ¿quién puede razonar a Dios? Nadie puede razonar a Dios. Nadie puede interpretar a Dios. Dios es su propio intérprete. Dios habla la palabra, pero ellos dicen: bueno, ustedes tienen la interpretación equivocada. Dios hace que se cumpla y esa es la interpretación. No necesita que nadie lo interprete a él. Acabo de hablar sobre eso en una ciudad cerca de aquí. Dios sea la luz y fue la luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Hubo luz. Dios dijo: una virgen concebirá. Y así fue. Eso lo concluye. Y así que cuando él habla algo, él es entonces su propio intérprete. Él no necesita nuestra interpretación de ello. La Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. Amén. Es Dios mismo haciendo la interpretación de ella. Fíjense. Muchos no vieron eso porque no habían escudriñado las escrituras. Ellos no habían escuchado lo que él dijo. 13. Hoy muchos no han oído el mensaje. No han oído las escrituras y lo que Cristo ha prometido para estos últimos días. Esa es la razón por la que gente está en la condición en la que está hoy. Y las iglesias están todas enredadas unas entre otras. Ellos no se han dado cuenta de lo que dicen las escrituras para este día. Ellos no se han dado cuenta de que estas cosas tenían que suceder. Es simplemente el cumplimiento de la escritura. Mucha gente lo ama a él. Mucha gente cree en él. Pero sin embargo, esto es demasiado fenomenal. Ellos no pueden entenderlo. Cuando uno habla acerca de que él es el mismo que fue ayer y hace las mismas cosas, ellos reclaman creerlo, pero cuando sucede, ellos entonces no lo entienden. Ellos sencillamente no pueden creerlo. 14, fíjense, ellos estaban hablando de él cuando él apareció. Ahora, eso es algo bueno. Nos damos cuenta que aquí en la escritura dice: y mientras ellos iban hablando de él, mientras ellos hablaban de estas cosas, hablaban acerca de él, tristes, entonces se dieron cuenta de que él apareció. Y cuando él apareció, él se les apareció mientras iban andando,
razonando sobre él. Así es como él siempre aparece cuando hablamos acerca de él. Siempre, a través de la Escritura, es cuando la gente habla de Dios que él aparece. Nosotros siempre estamos demasiado ocupados hablando de otras cosas. Yo creo que por eso es que mucha gente que lo ama a él falla en verlo. Estamos tan ocupados con nuestros credos, denominaciones, negocios de las iglesias y membresías, consiguiendo más miembros y demás. Estamos demasiado ocupados para hablar acerca de él. Él es la palabra. Estamos tan interesados en lo que él dice, algún credo, libro de texto o alguien más. ¿Cuántos miembros podemos conseguir por votación? ¿Aceptamos a este, aquel o al otro? Nosotros deberíamos estar dedicándonos constantemente a la palabra de Dios y a la oración, estudiando la palabra, pero estamos demasiado interesados en otras cosas. 16. Estas personas estaban tristes. Ellos estaban conversando. Algo grande había sucedido. Él había sido llevado, pero ellos estaban hablando acerca de él y allí se les apareció. Y cuando él apareció, era un forastero para ellos. Ellos no lo entendieron. Primero encontramos que él estaba caminando mientras iban por el camino hacia la pequeña ciudad de Emaús, que estaba a 1 o 2 millas de allí, camino de un día de reposo o algo así. Él primeramente les reveló las escrituras prometidas de sí mismo para aquel día. Ahora, noten que cuando Jesús viene a la escena, si queremos verle y hablar con él después de su resurrección, como ellos lo hicieron, así como ellos lo vieron, lo primero que él hizo fue revelárseles a ellos por medio de las escrituras. Amén. ¿Para hacer qué? Ellos eran hebreos, ellos creían la palabra y ellos, él se reveló a sí mismo. Reveló la palabra escrita de sí mismo, lo que se suponía que él haría para aquella edad. Amén. 17. Dios en Génesis y antes de la fundación del mundo, él la asignó, la habló y dijo lo que sucedería desde el principio, principio hasta el fin. Las iglesias siempre lo enredan todo y salen, y los hombres inyectan lo que crean al respecto. Este dice, bueno, yo creo un poco diferente a eso, y se hace de algo, y este otro tiene que hacer algo. Cada quien tiene una torre, una ciudad o algo que construir. Siempre están tratando de añadir algo o hacer algo para decir, nosotros hicimos esto, o así es como uno se confunde. Sálgase usted del cuadro y deje que Dios lo haga. ¿Ve? Aquí está su palabra, lo que él dijo que haría. En cada edad, él envía un profeta allí, ungido. La palabra del Señor siempre viene al profeta para vindicarla en la edad. 18. Juan el Bautista vino a la escena. Él era el profeta de ese tiempo. Él era la luz de esa edad. Porque el profeta Malaquías había hablado de que él vendría. Yo enviaré a mi mensajero delante de mí. 712 años antes de eso, Isaías dijo, voz de uno que clamará en el desierto, he aquí que yo, lo que él haría en los últimos días, enderezad calzada en la soledad. Y todas estas cosas fueron profetizadas de él. Cuando él apareció en la escena, él era el profeta que manifestaría esa promesa. 19. Jesús es la palabra y la palabra siempre viene al profeta. Recuerden, cuando este profeta estaba profetizando, enderezad calzada. Y cuando la palabra estaba sobre la tierra, la palabra entró directo al agua y vino al profeta. Amén. ¡Qué perfecto! La palabra viene al profeta. Y él era la palabra, pues en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y le vimos. Con razón él dijo,
Es conveniente que cumplamos toda justicia. La palabra vino al profeta en el agua para cumplir toda justicia. 20. Y vemos entonces que aquí él se reveló a Cleofás y a su amigo. Se desconoce el nombre de la otra persona, pero sabemos que era Cleofás y él se reveló a ellos por medio de las escrituras. Fíjense en lo que él dijo. Note, aquellos lo llamaron a él profeta. ¿No sabes de estas cosas? Jesús de Nazaret, un profeta a quien Dios se le manifestó. ¿Ven? Lo cual, él fue llamado profeta delante de todo el pueblo y demás. Entonces, si ellos hubieran reconocido que aquel de quien estaban hablando era profeta, parecía como que allí mismo hubieran visto a ese mismo profeta tomar la palabra nuevamente y empezar a revelarla. Lo cual, él era la palabra y estaba revelando con su boca la palabra que estaba escrita de él. Y él comenzó desde Moisés y les explicó todo lo que los profetas habían dicho de él. ¡Oh, hermano! ¿Cómo él lo dio a conocer para aquella edad? Insensatos y tardos de corazón, sabiendo que Moisés y todos los profetas habían dicho que el Cristo había de padecer y entrar en su gloria. Vean, y eso era lo que se suponía sucedería en aquella edad. ¿No saben que él debe hacer eso? Vean, estaba revelando la palabra escrita de él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1964. Párrafos 21 dice, así es como Cristo lo hace siempre. Dios nunca cambia su programa. La manera en que Él lo hace la primera vez, así es como Él lo hace todo el tiempo. Él tomó una decisión en el huerto del Edén cuando el hombre estaba perdido, de salvarlo por medio de la sangre derramada. Ese es el único lugar donde Él se encontrará con el hombre. Desde entonces, ese es el único lugar donde Él se ha encontrado con el hombre. Es bajo la sangre derramada. Nosotros hemos tratado de educarlos. Hemos construido torres. Hemos construido ciudades. Hemos construido de todo, procurando unir a la gente. Hemos tratado de tomar la educación para unirlos. Tratamos de tomar el poder militar para unirlos. Hemos tratado de unirlos con denominaciones. Todo ha fallado. Dios tiene un lugar y es bajo la sangre. Ese es el único camino. Él se encontrará con el hombre bajo la sangre. Y así ellos son hermanos nacidos de la sangre. Párrafo 22. Espero no estar ensordeciéndoles allá y con esto, pero suena como que hay un rebote. Si está, pueden omitir oírme bien. Si es así, levante sus manos. Muy bien. Miren, yo quiero asegurarme de que capten esto. Ustedes deben hacerlo. 23. Fíjense, cuando él dijo, ellos fallaron en reconocerlo, aún por medio de la palabra escrita. Piensen en eso. Él vino y se reveló a sí mismo por la palabra a ellos y aún así fallaron en verlo. Y ese no es un cuadro de hoy. Yo no sé qué será. Aún fallan cuando la Escritura dice estas cosas. Acontecerá que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu, de mi espíritu, y daré prodigios arriba en el cielo, y luego, y humo, y fuego, y humo, y así sucesivamente. Aún así ellos no lo entienden.
Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ellos estarían comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Con todas estas cosas de los que se ha hablado, y la palabra que es predicada desde la plataforma, y aún así muchos de los que le aman no lo ven. Ellos siguen andando a tientas en la oscuridad. Ellos aún fallan en reconocerlo por medio de la palabra escrita. Ellos van a los seminarios, salen y la malinterpretan y todo. La traen de regreso y no saben qué creer. Uno dice que es de esa manera y otro dice que es de aquella manera. Así que solo la palabra escrita. Jesús nunca les dijo que fueran por todo el mundo y que enseñaran. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hay mucha diferencia entre tratar de enseñar algo y predicar algo. Predicar es hacer manifiesto. Tendría que hacerlo. Demostrar el poder del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Se necesita el Espíritu Santo para manifestar esa palabra. Si la palabra es la verdad, Dios la manifestará. Si no es la verdad, Dios no tendrá nada que ver con eso. Porque Dios no se mezcla con mentiras. Ustedes saben eso. Porque Él es Dios, el mismo hoy. Párrafo 25. Ellos afirmaban que habían creído y eran sus discípulos. Ellos le amaban, le creían, pero él estaba allí con ellos interpretándoles la palabra, diciéndoles quién era él y aún así no le reconocieron. Piensen en eso. Ellos no le reconocieron y allí estaba él mismo. Escrito en las escrituras, y regresó y tomó la escritura que había sido escrita de él durante cientos de años y diciéndoles que lo tenía que suceder con él, y todas esas cosas así, y se dieron la vuelta y dijeron, no me digas, pues miren nada más. Y él era el que estaba hablando, y aún así le reconocieron. ¿Qué cuadro de este día? Hoy es igual. Ellos afirman creer que Él se levantó de los muertos, pero cuando Él aparece para mostrarse a sí mismo, con todo eso ellos no le creen. Ven, ellos sin embargo afirman creerlo. Oh, sí, nosotros creemos que Él se levantó al tercer día. Pero dejen que Él haga algo para mostrar que se levantó al tercer día. Oh, yo no creo en eso. Ven, allí lo tienen, la misma cosa. Párrafo 26. Noten, él dijo, insensatos y tardos de corazón para entender las escrituras prometidas para esta edad. Los insensatos dijeron, oh, él está muerto. Ellos lo crucificaron y tenemos entendido que él resucitó. Pero, oh, qué cosa. Eso es solamente una historia de ministerio, de que alguien contó. Nosotros no supimos nada al respecto. Oh, déjenme decirles que es la cosa más miserable. Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para entender lo que han dicho las escrituras para esta edad. Amén. Allí lo tienen. Ojalá yo pudiera gritarle eso al concilio ecuménico. Sí, Señor. Tardos de corazón, sabiendo que las escrituras dicen estas cosas y aún así no lo entienden. Allí lo tienen. Él dijo, insensatos y tardos de corazón para entender las escrituras que han sido profetizadas para ese día y exactamente como sucedería y aquí ha sucedido. Cristo entró en su gloria, sufriendo primero, muriendo y levantándose de nuevo al tercer día. ¿No? Así es como dicen escrituras que él debía hacerlo, se levantaría al tercer día. Él dijo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Él dijo, bueno, eso es lo que estoy tratando de decirles. Y aún así ellos no le entendieron. Luego él dijo, ustedes
Son insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho y las escrituras que se han dicho acerca de este día y aquí ha sucedido delante de ustedes y no lo saben. 27. Ellas dijeron, pues miren nada más, vean, sus ojos estaban ciegos. Ustedes dirán, ¿podrán haber ciegos en este día? Sí, Señor. Hoy hay tantos ciegos como lo hubo en aquel entonces. Correcto. ¿No dijo la Biblia que ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, el poder de la resurrección y la manifestación del Hijo de Dios? La Biblia dice que sucedería, así que tiene que suceder. Así como él dijo, como habló Isaías y dijo, ustedes tienen ojos y no ven, y oídos mas no oyen. El mismo Dios dijo esta misma escritura. Párrafo 28. Notamos entonces que Pablo, la gran revelación que él tuvo de Jesucristo, de quién era él, era demasiado grande para conocerse. Bueno, Dios lo puso en la Biblia. ¿Cuán grande era? Por esa razón le fue dado un aguijón en la carne para mantenerlo humillado por de modo que no se hiciera grande y se exaltara. Dios lo mantuvo doblegado y humilde para poderlo usar en diferentes partes del país, para que hiciera por él lo que él quisiera, porque él tuvo la revelación de Jesucristo, de quién era él. Párrafo 29. Entonces, fíjense, esto es lo que se debe hacer. Lo siguiente que encontramos es que ellos lo invitaron a entrar. Él llegó al lugarcito, el pequeño mesón donde iban a quedarse. Ya anochecía y ellos le dijeron, oh, ven y quédate con nosotros. Él hizo como que iba a pasar de largo. Oh, yo he meditado en eso muchas veces. Él solo quiere que usted lo invite. Él hizo como que iba a seguir de largo. Él pudiera hacer como que va a pasar de usted, hermana. Usted que está allí en la silla de ruedas. O usted, señor, que está en el catre. O usted que está allá afuera con problemas del corazón, que quizás no puede vivir, sino solo un poco más. Estas personas que están paralíticas podrían vivir un tiempo de vida normal, pero alguien con problemas del corazón podría morir antes del amanecer. Él pudiera hacer como que va a pasar de usted, pero solo quiere que usted lo invite a entrar. Bien. Párrafo 30, por último. Usted pudiera pensar, bueno, él sanó a fulano de tal el otro día. Él, el mes pasado o hace 2 años, yo sé y he visto. Sí, él pudiera actuar como si fuera a pasar de usted, pero él solo quiere que usted lo invite. Él hace como que se va a pasar. Lo que él fue ayer lo es hoy. Lo que él hizo ayer lo hace hoy. Él lo dijo, noten. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que invitarlo a entrar. Fue entonces y solo entonces que él pudo revelarse a sí mismo. Él no pudo hacerlo al predicarles la palabra. Le pasó por encima. Él caminó por allí y les dijo, bueno, ustedes deberían haber sabido eso, insensatos, tardos de corazón. La Biblia dijo estas cosas, que Cristo debía hacer estas cosas y así por el estilo. Al caminar por allí, pues pareciera como que ellos hubieran visto que ese era Él. Él nunca les dijo directamente, yo soy Él. Si usted ve a un individuo que hace eso, entonces sabrá que no es nada para comenzar. Pero él simplemente dejó que el Espíritu Santo lo revelara. Él nos dijo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, leer y conocieron. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 12 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 37. Amén. Dios le bendiga.
Seguimos con la lectura del mensaje. Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Párrafo 31. Él les dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas dicen quién soy yo. Ellos debieron saberlo. Ellos también deberían saber hoy que no es demasiada algarabía o un escándalo o un alboroto ni mucho ruido. Es Jesucristo manifestado entre su pueblo, ¿correcto? Así lo dicen las escrituras, noten, y es real cuando Dios lo dice. Vemos ahora que la única manera en que Él puede revelarse es entrando en usted. Él puede hacerlo porque Él es la palabra. Y si la palabra está en usted, entonces el Espíritu Santo le revelará a Cristo por medio de la palabra, después que haya entrado en usted. Si Él está en usted, usted recibirá su palabra. Usted dice: bueno, mi iglesia no cree eso. Muy bien, usted nunca entrará. ¿Ve? Cuando usted rechaza la palabra, lo está rechazando a Él. Bueno, mi iglesia cree en hacerlo de esta manera. Pero la Biblia dice que se haga de esta manera. Esta es la manera. Tómela como está escrita allí. No lo que alguien le haya añadido a ella, sino lo que Dios dijo al respecto. Y entonces, Él podría revelársela a usted. Pero primero tiene que entrar en usted. Solo entonces Él puede revelarla. 33. No se la quede mirando y tratando de entenderla como dijeron los fariseos. Ellos se quedaron mirándolo a él allí y dijeron: este hombre es Belcebú. Ellos no pudieron entenderlo, tuvieron que darle cierto nombre. Ellos dijeron: este hombre hace eso por el espíritu del diablo. Él es Belcebú, un adivino. Pues no tengan nada que ver con este individuo. Él nació en pecado. Él no tiene nuestras tarjetas de compañerismo. Él no pertenece a nosotros. Y oh, miren ellos. Nosotros ni siquiera sabemos a dónde fue a la escuela. Él no tiene educación. Pues bueno, ¿de dónde vino este hombre? Él dice que el Hijo del Hombre va a ascender y descender, pero él nació aquí mismo. Él está loco. Dice que a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, él es un caníbal. Y él dijo eso solo para hacerlos decir esas cosas. Ellos tenían que hacer eso. 34. Y así hoy, el Espíritu Santo está trayendo su palabra en manifestación para que los hombres la condenen y luego Dios pueda traer sus juicios sobre la tierra como Él prometió que lo haría. Él endureció el corazón de Faraón, aleluya. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Él es Dios. Su sistema de hacer las cosas muestra que es poderoso para manifestar su palabra. Él no tiene que decirle a usted todo al respecto. Usted no tiene que entenderlo. Usted no puede entender a Dios. Usted tiene que aceptarlo. Simplemente invítelo a entrar y vea qué sucede. Amén. 35. Ahora, nuevamente nos damos cuenta de cómo Él se dio a conocer a ellos después de que entró. ¿Cómo lo hizo? Él les abrió los ojos para que vieran quién era Él. Cuando entró a quedarse con ellos, Él entonces les abrió los ojos para que vieran. Ahora, cuando la palabra entra en usted, cuando usted acepta la palabra de Dios y ella entra en usted, entonces la promesa, esa promesa que usted ha aceptado, se manifiesta a sí misma y entonces usted sabe lo que es. ¿Cómo se dio Él a conocer a ellos por lo que hizo? Porque Él hizo las mismas cosas que había hecho antes de su crucifixión. Entonces ellos supieron que ese era Él, porque Él se había levantado de los muertos. Toda la predicación, toda la enseñanza y todo lo demás que Él había hecho había fallado.
Pero cuando él se reveló a sí mismo haciendo lo mismo que había hecho antes de su crucifixión, ellos supieron que era él. Eso les abrió los ojos. Hermano, hermana, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. 36. Así como hizo con la mujer junto al pozo, ¿ven? Él nunca cambia su programa. Ahora, esta mujercita junto al pozo, ella conocía la promesa de las escrituras para aquel día. Noten cuando él vino a la mujercita junto al pozo. Él dijo, en Sicar, dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, pues no es costumbre que ustedes, los judíos, nos pidan a nosotros, los samaritanos, una cosa como esa. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Bueno, ella entonces pensó, este es un sabelotodo, así que le haré un pequeño interrogatorio, dijo ella. Empezó a preguntarle. Al poco rato, él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Le dijo, eso es correcto, porque has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. 37. Miren, rápidamente, ¿qué hizo eso? Eso entró. Rápidamente ella se dio cuenta de algo y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Vean, allí había una simiente que tenía que venir a la vida. Allí había un interruptor que encendería la luz. Para aquellos fariseos había oscuridad, para comenzar. No había interruptor, no había batería ni nada más. Pero para este hombre, esta mujer, esta pequeña prostituta, dijo, Señor, ¿por qué? Ella estaba esperando la manifestación de la palabra. No habían tenido profeta por unos 400 años, desde Malaquías. Y aquí estaba un hombre que manifestaba ser profeta. Ella supo rápidamente que había algo y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella dijo, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, eso es lo que él hará. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, él podía revelarse a sí mismo. Ella ya lo había recibido a él. Él ya estaba de lado adentro, ¿ven? Y podía darse a conocer. Así fue que él se dio a conocer al mundo, a la mujer, porque ella creyó la palabra prometida cuando ella vio la palabra manifestada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 38 de este glorioso mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 12 de febrero del año 1964, agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Oh Señor Dios Todopoderoso, cómo nos ha abierto vuestros ojos, Señor, este mensaje glorioso que tú nos enviaste. Cuando los siete sellos hubieron abierto, Señor, entonces apareció todo. Fueron revelados, Señor, razón que tú enviaste en este último tiempo un mensaje glorioso, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Y eso ha dado lugar en nuestros tiempos, oh Padre. Nuestro profeta se fue de la escena, pero ha dejado estos gloriosos mensajes para la comida especial de águilas en este último tiempo. Y de esa manera cumplir tu siguiente promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11. Y esa es la razón, es el motivo que nos unimos, Señor, de esta manera. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días gloriosos, pero tú nos has dado la oportunidad de vivir. Y ese es el gran privilegio que tú nos has dado. Por eso estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinita gracia, Señor, que tú nos permitas, Señor. Y gracias, Padre, si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de nuestros corazones.
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. El pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Los siete sellos revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días de fe, podemos luchar y como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, ser el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, ser el arca. Seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno partió. Es la batalla Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete cuernos han permitido su voz en la trompeta de jubileo. Se ha tocado este reino de la piedra, tocadas y manos poniendo fin. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta de jubileo. Se ha tocado, es el reino de la piedra, cortada su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. El abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Gloria al Señor. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayo nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy igual como en los días de Jesús,
abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días, es él. Podemos luchar y vencer, como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán.